Bueno, ahí está el departamento del DICRIM, donde acaba de desmantelar una banda que se dedicaba a sustraer piezas de vehículos. Al frente, el coronel del DICRIM. Ay, Dios mío. Bueno, lo que te sale. No, lo que me sale. Ese es otro de los guapones. ¿Por qué tú te tapas, Angelito? ¿Quieres ver por qué? ¿Pero sí. por qué tú te tapas? Pero párate que yo te voy no, a hacer. No, pero ¿y qué tú vas a hacer? Tú no eres guapo. Tú tenías la venganza sobra, supuestamente. Cuando ustedes se robaban todos los retrovisores. A la gente de la mayoría le robaban. ¿Pero qué tú tienes que decir de esas acusaciones que te están haciendo, eh? ¡Habla! No te tengo que decir nada. ¡Habla! Eso, eso. ¿Eh? ¡Habla! ¿Eh? Por favor, vamos. Pero defiéndase si ustedes no tienen nada que ver. Yo me voy a defender cuando te puñe la calle. ¿Eh? ¿Verdad? Cuando te puñe la calle. Sí, pues no hay problema, pero después que te cansaste de meterte a agencia a llevarte el retrovisor. ¿Eh? ¿Eh? Un maldito delincuente. Una de que fueron los responsables. El proceso está bajo investigación. ¿Dónde esta persona no ha entrado por represalia? Lo único que puedo decir, el proceso está bajo investigación. Ya en cuestión de horas podríamos. ¿Dónde señalaron, magistrado, esa persona? ¿Dónde fueron ellos? ¿Cuándo fueron apresados? Todas esas informaciones las daremos más adelante. Tenemos una gran cantidad de retrovisores, de vehículos ahí en el camino. Pero a través de los videos, ¿son las personas identificadas de las que ustedes detuvieron? Esas informaciones se están trabajando y Dios mediante le daremos la información. ¿Su nombre completo, magistrado? César Reyes.